Manches, loco. Hey, hola raza, ¿me escuchan? Hey, racilla, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hola, 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 ¿me escuchan? Hey, bienvenidos, buenas tardes. Creo que ya aprendimos, creo que ya estoy en vivo. ¿Qué pex, patito? ¿Qué rollo, Montiel? ¿Qué rollo, Ángel? Nada, mis locos, pues hoy vamos a darle un directo más, a ver qué rollo. Ando aquí con la Maffer, men. Aquí empezando el directo con mi gatita, men. Ahorita ya se va a ir de volada, nomás está aquí porque la estoy obligando, loco. A la bestia, men. Miren, ¿cómo ven a la Maffer? ¿Cómo ven a la Maffer? Está en modo triste, loco. Bueno, no está triste, pero... ¿Qué rollo? ¡Ey! Voy a voltear, ¿para qué rever? Ey, está re enojada, loco. Está re enojada. No la estoy apachurrando ni nada, ¿eh? O sea, de hecho, ni siquiera está forzada. A ver, la voy a dejar aquí que se tranquilice. Creo que ya se va a ir ahorita. Bueno, ya la voy a dejar que se vaya para que no se estrese y no me tire pelo. Bienvenidos, ¿eh? ¿Ya comiste, pato? Y ya abro, ya comí. Hola, Patricio, buenas tardes. Hola, Jocelyn, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jocelyn? Soy que se tiene una bonita tarde. ¿Cómo se llama tu Michi? Dice. Se llama Maffer. Como los cacahuates. O creo que así se les dice a las María Fernandas. Creo que se les dice Maffer. Hoy no le vas a dar el teléfono. Dice. No lo sé, bro. Creo que no. Y la handcam todavía no la he puesto, bro. Es que me cuesta ponerla. Yo creo que hoy sí voy a jugar con alguien, raza. Porque ando en rango bajo. Porque voy a empezar a jugar esta cuenta un rato. Hasta subirla, yo creo. O a Corona, no sé. O sea, le voy a subir unos puntos. Y pues me va a tocar por bots y juego solo. La mía se llama Lulu, dice. Ah, qué bonito nombre, ¿eh? La mía se llama Maffer y Chule. Como chuleta. Son madre e hija. Ahí nomás hemos tenido pocos gatos. Hemos tenido muchos, tuvimos. No, hemos, no es broma, gente, pero hemos tenido una gatita que tuvo como unos 70 hijos. Neta, loco. Porque igual los gatitos tuvieron buena vida porque pues afortunadamente salían muy bonitos y la gente los les gustaba adoptarlos, pues. La bestia, loco. Casi le rusheó sin balas, ¿eh? ¿Qué es lo que, bro? ¿Y doble directo igual? Por supuesto que sí, mi pana. Yo creo que así va a ser. Ya no salió hoy mi papá, así que... A la bestia, ¿cómo no lo bajé? Así que ya creo que no estuve ocupado hoy, bro. Así que... Yo creo que sí voy a hacer doble directo hoy, gente. Ese se creía Spider-Man. Salte y salte por todos lados. ¿Qué le pasaba, eh? Este es un bot, ¿no?
¡Cáchala, mi pana! A la bestia, loco, va a volar. A la bestia, loco. Ya te cambió la voz, bro. A mí me cambia la voz todos los días, bro. A mí me cambia la voz todos los días. O sea, literalmente estoy en la edad en la que me cambia todos los días mi voz, bro. Granada. Nada. 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 ¡Ey! Muchísimas gracias, Rivas. ¿Cómo estás, mi bro? Un saludo, mi compadre. ¿Qué me cuentas, pana? ¿Llegando de la chamba o qué lo quebró? Saludos, saludos, Rivas. Gracias por toda esa estrella, mi bro. Saludos, Pedrito. Me encanta tu contenido. Dice, muchas gracias. A mí me encanta que te encante el contenido. Muchas gracias, eh. Se mando 50 estrellotas. Hola, papito. Muchos thank you, muchos thank yous. Muchísimas gracias, carnalito Rivas. Por todas esas estrellas, bro. Thank you, manito. Ya había los dos. Creo que ya. Lo remato, chaval, loco. Sí, me muero, loco. Llegando acá, bro, me voy a relajar un rato jugando unas partidas, dice. Muchas gracias, mi bro, por esas 500 más, bro. Neta que andas con todo el día de hoy, manito, como siempre, muchas gracias, eh. Entonces vas a ir a jugar un rato, bro. Show, se mando 500 Pues dale, bro, estrellas. dale, a ver si Llegando ahorita. a casa, bro, me voy a relajar un rato jugando. Ojalá y no nos topemos, bro. Dale, mi bro, mucha suerte en tus partidas. Ahí me avisas si sacas pollos, va. Ahí me avisas si sacas pollos, mi compadre. Gracias, gracias, bro. A la bestia, loco. ¿Crees que te vas a escapar así? Nomás porque sí, bro. Choco en el árbol, choco en el árbol. ¡No! Yo dúo y solo Livick. Sí, bro, sí, sí me acuerdo que tu cuenta cuando la jugabas solo estaba en dúo. Yo juego Si ¿Sí dúo. están buenas las partidas ahí o están medio intensas, bro? Nicolás, mando 50 estrellas. Juegas bacán hasta la vez. ¿Qué dice mi compa Nico? Saludos, bro. Juegas bacán, dice. Bacán. ¿De dónde viene esa palabra, bro? ¿De dónde nos saluda mi compadre? Muchas gracias por tus estrellas, eh. Bacán. Omar Capatillo se mandó 99 estrellotas. Gracias, Omar, igual por esas 99 estrellotas, bro. Muchas gracias, igual, gente, a todos por su apoyo. Se les agradece muchísimo a todos, chicos. Chicas también ahí. Andan con todo. Gracias, gracias.
Como siempre, igual. Muchas, muchas gracias. Tengo que ir a lootear allá arriba, loco. Nomás no consigo el... Ahí está. Por fin. Después de 7 años. A la bestia. Grosa. De Venezuela. Neta, bro, de Venezuela. Bacán. Bacán, mi pana. ¿Dónde están los mods? Los mods, no sé, bro. Hay mods en el chat. ¿Por qué, bro? ¿Hay comentarios malos o por qué lo dice mi pana? Dice Ecuador. A la bestia. Las banderas están muy lagueadas en mi computadora, bro. Sorry. ¿Cómo se llama? Mis emojis de la computadora están raros. Verá, Juancito, pregúntale al moderador que siempre me pone un emoji. Por ejemplo, el emoji de niño sale como el de niña o sale nomás una personita ahí. O sea, no me salen los emojis. La bandera de Venezuela, Ecuador y Colombia son las mismas en mi computadora. O sea, perdóname, bro. Lo siento, pero en mi computadora están muy lagueados los emojis, bro. O sea, literalmente la calavera está bien fea. Alguna vez he enseñado los emojis de mi computadora y no sé por qué está desactualizado, no sé. Disculpa la... Sí, el de viejito no se te ve, dice. El de viejito, no se me ve en un buen, o sea, literalmente no puedo diferenciar entre un viejito y un niño. ¿Ves que pusiste un viejito y te dije que era un niño, Juancito? ¿Este qué te sale? Ese para mí es un niño, un bebé. Un niño bebé. Miren, ese que puso bye, Juan, gente, eso, ese para mí es un niño bebé. Con el pelo como blanco, men. Tal vez el pelo es lo único que hacerte, pero para mí es un niño bebé. No los había visto, LOL. Ahí anda el Juancito, bro, activo como siempre, ya sé. No, nomás andaba jugando ayer de chill, Alessandra. O sea, yo juego en el iPad, pues. ¿Tienes un reto, pato? No, no, no tengo reto ahorita, pues. Un niño dice, ¿qué onda, bro? Voy llegando al trabajo. Saludito a César. Muchas gracias, bro, por ver el directo, man. Actualiza la compu, dice. Sí, la compu, la verdad es que a veces está medio mal. Sí, Alessandra, pues ayer nomás estaba jugando para recordar los viejos tiempos y ya. Ayer estaba nomás jugando en celular para recordar los viejos tiempos. De repente voy a jugar en celular, sí, pero... Pobre batito. No le quería pegar. Te juego un versus. Ah, pues. No lo sé, Rick. No sé si sea real ese reto. Hola, Lupita Cervantes, muchas gracias por ese Notify. No lo sé, Rick. No, no tengo, Pedro. Sorry, bro. No tengo, bro. No, la verdad es que no tengo. Solamente juego con la mía y listo, bro.
En mi propiedad solamente tengo la mía. ¿En qué te gusta más, en celular o en iPad? En iPad está más bonito el juego, pero en celular es más cómodo. Te va a sacar video, dice. Me van a sacar Klee. Que vengo por la pensión alimenticia. A la vez. La pensión alimenticia. Me choca este rifle porque se acaban las balas rapidísimo, loco. Que le ponga la granada. Mira, quería acabar las balas del rifle. Ah, miren, pues tiene aquí el M24. Me la llevo. Me sirve, loco. Dos cristales explosivos. Esto por aquí. Juan, hola, hola Diego, ¿qué es lo que, bro? ¿Qué estás haciendo, mano? La grosa con cargador de 50 es lo máximo, dice. Casi no me gusta el cargador de 50, ¿eh? Todo bien, y tú dices, yo bien, bro. Me duele un poquito el pelo, bro. No sé por qué. Me duele el pelo, creo que es por la gorra, men. A mí se me hace súper lento ese cargador. Igual a mí no me gusta por eso, porque es lentísimo. Hola, Patito, ¿cómo andas? Miren, los dos carnales poderosos llegando al mismo tiempo, Eso es de la suerte. ¿Qué es lo que, millona? ¿Cómo estás, bro? Pues yo ando aquí al 100 ya. Ya sabe, bro. Como siempre. Y aquí sacando unas partidas insanas. Llevamos 18 kills. De chill, bro. ¿Y tú cómo estás? El pelo otra vez. Me duele el pelo, man, no sé por qué. A mí me duele la uña. No, me oí ese día de que nos duelen cosas raras. Señal de que te quedarás calvo. No, hombre, Diego, es que te digo que ese Diego siempre me ha tratado feo últimamente, ya nomás me tira pura sal. Ya nomás me tira sal de la fea. Qué mala onda ese Diego, men.
Lo quiero matar con esto, loco. A la máquina, uy. No, men. Re muerto está, eh. A la bestia, bro. Esta cosa está bien chetada, ¿no? O sea, pero... A la bestia, loco. Gracias, abogada, por esas 10. La abogada Puck le mandó 10 estrellotas. Se viene Patito Ragax, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo. No te creas, pato, suerte. No, ese Diego intentando remediar el daño que le ha hecho a mi corazón. Turbio, loco. Ya mejor nada, Diego. Vamos a quedar dos cristales. ¿Quién sabe? Yo nomás se los robé a un enemigo. ¿Cuál es skin ese carro? Esta cuenta no tiene skins. A la bestia, ese vato que trae, man. Se está re perdido, pero espero que la siguiente partida salga con más nivel. No puedo saludar porque andaba. Y me daba. Porque ya andaban hablando y me daba pena. Dice: hey, gracias. Sí, no pasó nada, Popo. Pues nomás me pasé de volada. De bolón ping-pong. Salen con las balas del 5 y del 7 y bebida y bidón de gas. A la bestia, será el free, se la sabe de todas a todas, bro. ¿Colaboración hoy? Sí quería, pero ya ni sé si decirle al Chris. Prefiero evitarme la rechazada, bro. Bestia, loco, están muy perdidos los enemigos en este rango, eh. Yo creo que en la siguiente partida me toca más nivel igual. Ya ando en conquistador ahora. Uy, ese Darfly, tremendo pro. A la bestia, bro. Zapatos que traen, men. Que pues, man. Andan bugueados. Con este rango, loco.
Es que ayer sí me estaba tocando puro profesional, men. Hey, muchas gracias, Edison, por esas 99, bro. Saludazo a mi compadre. Ayer sí me andaba tocando puro profesional, men. Pero ayer andaba pierde y pierde, loco, de que andaba re manco. Entonces tal vez por eso ya me empareja con puro bot. Con puro amiguito que anda en oro. Las partidas de ayer te hacían el manco. No inventes, bro. Ayer hasta los botsitos me mataban, bro. Pero pues quién sabe por qué era, men. Ayer andaban bien pros. A ver cómo me va en la siguiente, gente. Yo creo que en la siguiente ya van a ver que va a tocar pura momia, loco. Van a ver. Así es el emparejamiento de PUBG, bien random. Saritos a Adrián, un saludazo, men. Un salito a Adrián. Vámonos. Otra partida, loco. Pues ya ganamos una. Primera partida del día ganada. Ayer andabas desconcentrado. Sí, ayer andaba ya desconcentrado, loco. Pero ya vengo concentradísimo, man. Hoy ya vengo más concentrado que... Déjenme, me gasto las cajas. De la suerte, men. Andas en teléfono, en iPad. Ahorita ando en iPad, men. Ahorita ando en iPad. Con que gire en esta yo me conformo. Que gire una vez. Ya, Juancito, deja de decir eso, mi loco. Que te voy a venir. Dame, estas cajas ya no dan nada. Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver qué sale en la segunda partida, gente. Vamos por las 400 reaccioncitas, a ver si llegamos al día de hoy. Ayer llegamos a las 600 en el directo de la noche, creo, loco. O a las 500, no me acuerdo bien. Ryan dice: no mames, falta el casquito, pero esta cuenta no tiene el casquito. Y las chanclas, pero tampoco tiene la chancla. Las chanclitas. ¿Con quién hago colaboración? Iba a decir con el Chris, pero ya ni siquiera lo voy a decir. Sube el K de mi cuenta, pero te voy a bajar los puntos, bro. Yo soy de bajar puntos. Y a veces es arriesgado el subir KD porque a veces ando manco y no subo nada, bro. Eso iba a decir las hojitas, dice. Las chanclitas no las tiene tampoco, me. Con el pata de palo, dice. Con el pata de palo gaming. Ven que les digo que ya iba a tocar puro pro. Miren. Ya lo pues, esos al menos ya traen nivel, ¿eh? Ya tienen hasta los pases al 8000 y todas las skins del mundo, man. Esta partida va a estar distinta. Colaboración con Patito Gamer. Ok. ¿$10 y un Miguelito? Con una naranja, chiquis. Bueno, son Miguelito del Chilito, men. Como el Tajín. Ping de 10. No, me tengo ping de 140, loco. Ya me morí, chavalones. Yo en 8000 lo ando ahorita, dice. ¿En 8000? ¿Cómo así? El KD en 8000.
Ala. ¿Cómo está eso, Dalfry? Ah, chicos. Morí, loco. O sea, es que... Tremendos vatos, ¿cómo le hacen para caer también? Y es que la primera partida que me toca con nivel y me tengo que morir primero, loco. Me lleva la que me trajo, man. Con Deep Rey. Pero es que ellos están en otro servidor, bro. Botcito, déjame. Botcito, no me dispares. Me vas a revelar. Botcito. ¿Cómo te odio, Botcito? Bueno, loco. Tengo la tarjeta. Logré entrar. Tengo arma. Estoy del otro lado. Tengo armas chidas. Veo un enemigo. Piso rematado. Piso, mi loco. Tomo la tarjeta y me voy corriendo por la orilla. Creo que es la mejor opción. Nada, loco. Nomás por el puro coraje le voy a pegar la granada de su vida, bro. ¿Cómo? Qué falso, ¿eh? Qué falso, amigo. Pues ya no está aquí, ¿verdad? Ah, este otro ya se fue aquí desde hace 5 minutos. A la máquina. ¿Cómo que con tenis y no con chanclas? Es que esta cuenta no tiene las chanclas. Me lleva la que me trajo, Diego.
Que son prof se mueve como el pan, loco. Dice, Pato, ¿cómo te va el internet de las? Ahí va bien, bro, va bien, va bien, va bien. No manches, loco. Ocupo jugar con alguien para que me toque con gente pro, man. O sea, con gente tipo que esté en conquistador, así como que los que no me matan con la escopeta bien random. ¿Me entienden mi punto de por qué quiero jugar con equipo, gente? Bueno, no con equipo, con un dúo, nomás. Nomás entienden mi punto. Dale, mi Omar, cuídate, bro. Saluditos. Espero que lo entiendan, chicos. Pero quiero hacer colaboración con un streamercito, man. Pero si toca con niveles bajos, eres bien presumido. Por eso, man. No quiero parecer presumido. Si me toca con niveles bajos, me hago 27 kills. Lo vimos en la primera partida, man. Quiero hacerme 10 kills, pero de buen nivel, pues. Pero estoy en diamante 2 porque me pidieron de favor que si le subía unos puntos a esta cuenta. Y pues, como el pana de la cuenta me ha ayudado en los streams, pues acepté, loco. Entonces no puedo tener nivel en la cuenta porque no subo de nivel. A menos de que juegue con alguien. Neta, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero muy bien, muy bien. Qué chido que me hayas matado 2 veces. Esa caída era para morirte, ¿no? Sí, no sé ni por qué no me morí, la verdad. Me haces un favorzote, dice. Bueno. No hay ni carros, loco. Aunque sea para mantener el chismecito, men, porque así las partidas van a estar valiendo gorro, men. Es que cuando pasa eso sale muy mal a Iron siempre. No sé si la gente es mala con onda conmigo, bro, qué rollo, pero siempre no sé si lo hacen a propósito, pero se ponen a veces a decir malas cosas en stream para que me vaya mal en el stream, sí, yo. Me siento bot con la ropa esta. Es que no es el outfit original, ¿sabes? Es el outfit, pero no es el outfit. Me da ansiedad que ese vato ni asorme. Asoma, loco.
Así lo pediste, bro. Para casa se llamaba, ¿eh? Ojo. Tremendo crack. Juega con el Player G. ¿Está en directo Player G? Ojo, ¿eh? ¿Está en directo Player G? Reto, juega con mods. Y gana tres partidas por una estrella. Dale, bro, dale, dale, métete, métete, métete. A ver. Déjenme ver si el player ya está en directo, ven, porque. Si está en directo. No, pero está jugando solo. Momento ha llegado, Blue. Pero yo creo que me iré a jugar a mi cuenta, chicos, para que. Porque ahí lo tengo agregado. A la bestia, loco. Qué atascado, diría el Play allí. O unas con el player lleno. A ver si quiere. Le hacemos un rush insanito, loco. Pues le digo, Raza, a ver si acepta. Ahí también me queda muy bien el Player Jeep. Yo no tengo problema. Ojo, Tía, la bengala que me está dando desesperación. Calma, calma, Irving. Pero, ¿qué dice Player y chicos? Y pues aquí ya nos vamos, completamente. Oye, qué pedazo. Dice Gustavo, Patito Gamer quiere jugar contigo. Ah, súper. ¿Sí? Súper. Déjenme le comento yo porque luego, pues, tal vez con los comentarios de la gente, pues no. No, no lo de tomar tan en serio, ¿no? Chinky, pero siento que no sé lo. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Rivera Alfredo con esa reacción stream, Ras Ah, ya le Rivera. dije, loco. ¿Cómo andas, loco? Y mi pedido de alerta sísmica 4000. Ahí voy. Es que tengo, los que no sepan, tengo como un péndulo así como raro y esa madre está como en el mero centro de mi casa y ahí es lo que uso para averiguar si está temblando o no cuando falla la alerta sísmica, pero creo que no falla la alerta sísmica en general.
O sea, Te dejo que sí. Ok. porque creo que hay como varios nodos en donde dice que sí vale la pena alertar o Ok. no, una cosa así. Ya se armó, chicos. Sí, me emociona Pues hacer el día de colaboración, ayer no loco. fue tan así un temblor tan Deja su fuerte. directo de fondo. ¿Se escucha? A la vez estoy en una escuela profesional. Ya vamos a vivir. Tiene vida. Muy bien, gracias Alfredo por esa reacción stream. ¿Cómo estás, Alfredo? Soy nuevo en tu canal. Alfredo, bienvenido. Anoche no sonó. Sí, no, ayer de la noche no sonó la Se alerta y calificaba tengo anciano, le ese pedo. dicen. Hasta me tuvieron que fijar porque ese G no me alcanza a ¿En leer. Chile tembló? Es que en Chile pues tiembla todo el tiempo, igual que aquí. José Ángel, gracias por su follow. Sí, en Chile igual todo el pinche tiempo. En Chile temblar es como comer, igual aquí en la A la Ciudad de México. bestia ese Bueno, G. todos los que estemos por el Hola Pacífico, sí, Diego, no, no, no. bienvenido, bro. ¿Patito quiere jugar contigo? Sí. Sí, ¿cómo está? Ok. Ah, ahorita. ¿Quiere jugar conmigo? ¿Ahorita? No, no sé qué pedo. ¿Todos bien? ¿Cómo se encuentran? Ahorita. ¿Quieres jugar o estás ocupadillo? Ah, Patito, ¿cómo estás, loco? Bien, bien, bien. Pues como quieras, ¿quieres jugar? Sí, ahorita ando en partida, loco. Sí, sin pedos. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Seguí. ¿Otoniel con esa reacción stream? ¿Cómo? Sí, sin pedos. Kevin Sánchez con esa reacción. Gracias, Kevin. What? Buenísimo, buenísimo. Nayu con esa reacción stream. Gracias, gracias chicos. Sí, sin pedos. Muerte, Buenísimo. amigo. Manuel Sevilla con esa reacción stream. Gracias, Manuel. Loco. Es que pelear en Pochinki está más feo Let's que... go. Se va a armar un buen dúo, es. Vienen buenas Efren partidas, Castro, ¿eh? gracias, Efren. Ojo, chicos. ¡A la máquina, güey! Me paro. José Ángel, buenas noches, Steven, José. ¿Cómo estás? Nomás tengo mira de puntos, no los veo, ¿eh? Antonio Lonasco, gracias, Antonio. ¿De cuánto es tu Hola, KD? Bien, bajo. Rex. 0.3. Una cosa así, güey. Isaac, ¿cómo estás, loco? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿A poco ya fue todo, loco? Qué raro. Osmar, ¿cómo andas, Osmar? Voy a atascar So, para ahorita ver vemos qué. qué show con el G. Le quedan 24 y a mí me quedan 26. ¿En qué dispositivo juego Es el como si Minecraft estuviéramos en la misma partida, men. 2021? Ojo, le rusheo estos. Era doble sujeto, ¿Tú dice. te creaste el logo? Está muy chido, Javier. Mami. Pues realmente fue una Ya me tipa fregué, que ya está me fregué, ya loca, me se fregué, loco. llama Julia Pratt. Ella fue la que diseñó el logo. Yo Pues ya la tengo, ya la apoyé tengo. Esteban.
en el diseño, pero realmente quien fue el diseño fue Julia Pratt. Una tipa con pedos. Tiene esta loca esa mujer. Se mandó 30 estrellotas. Hola, Pato, para Cusco, tu página azul. Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Sí, está con mucho cariño, totalmente. Otoniel López con esa racha stream. Pues quiero encontrar gente, pero no encuentro animales. Voy a... Es que ya me está cerrando aquí, cracks. No, let's go. A la máquina, bro. David Escobar con esa reacción, gracias, David. ¿Qué importa más, un procesador o el internet más rápido? Dice José. Qué buena pregunta, José. Creo que... Qué buena pregunta. ¿Procesador o internet? Procesador. Pero a ver, a menos que tengas un internet así de 300 de ping, pues a ver, o sea, internet, pero... ¡A si la bestia! No se le acabaron las balas. Medio, sí, 180 de ping. ¡Oh! Y este, un procesador excelente. Creo no que manches, pensé que no le iban a durar tanto las balas, ¿eh? Es que depende, si tienes un internet así súper culerísimo, así... A ver, pues... ping, así. Me voy a cambiar de cuenta, chicos. Ya, 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 es que ya me quiero ir a jugar, loco. Entonces, no me iba a dar tiempo si me quedara aquí haciéndome mensual. Así que tengo que irme a cambiar de cuenta. Déjenme cambiar de cuenta. Porque escuché al player ir de fondo. Es que estaba viendo su directo para jugar con él. No, BCG sigue bien entrando en su partida, ¿eh? Tremendo. Vale, ya entra en mi cuenta. Ya, ya, ya lo funaron, ya lo funaron. Justo a tiempo, ¿eh? ¡No! Justo a tiempo, amigo. ¡Justo a tiempo! ¡Timing hola, perfecto! ¡Hola, G! ¿Bien, y tú? ¿Bien, y tú? ¡Bien, bien! ¡Ay! ¡Bien, y tú! ¡Bien, y tú! Y así nos repetimos. ¡Bien! Yo bien, pues aquí dándole a los directos como buen streamer de PUBG que somos. Y... Te habías dicho que estabas en Puebla, ¿no? ¿No sentiste el temblor o sí? No, pues yo andaba bien dormidito nomás, ni siquiera me di cuenta. ¿Cuándo pasó el temblor? Que yo ni siquiera me enteré, yo solo vi los memes y ya. Ayer como que tembló así a las 11 de la noche, un pedo así, güey, y fue como así de ¡a la madre! Ese pinche madre, pero todo pescado. No inventes, yo ni siquiera me di cuenta. Sí, sí, pero fue leve, como de 5.6, bueno, leve para nosotros, totalmente. Ah, pues estuvo leve. ¿Dónde fue el epicentro? Ah, no sé, creo que fue en Guerrero, fue pacífico, totalmente. Ah, ok, problema. Ah, va, sí. está bien. Bueno, no está bien, pero pues está bien que no se haya sentido tan feo. Sí. Pues yo aquí bien y nomás pues aquí andaba en mi directo y dije, pues estoy aburrido de jugar solo. Y íbamos a invitar a un compadre y dije, ah, pues ahí está el G. El G, ahí está, qué mejor que el G. Vamos a darle. Por invitarme, madre mía. Jalo, hiper jalo, loco. Déjame, voy por... ¿Me dejas ir al baño rapidísimo, loco? Dale. Voy. Dice... No, hombre, ese Bernie. Tremendo, mi loco. Pues aquí andamos con el player y gente. A ver qué pasa, man. Con él se va a armar la colaboracioncita hoy, así que vamos a ver qué rollo.
El buen G. El buen G. La verdad es que me cae muy bien el Jimen. Es muy humilde. Grande Patito jugando con su ídolo. La neta, sí, men. Pues yo el Player G también. El G lo conozco desde que era bebé. O Sure, sea, Memo, yo. you here? Memo, you here? Desde que era bebé, bro. Yo, no el G. Tengo más lagueado que nada, pero vamos a darle ahora sí. Uy, aquí con el G si hay más nivel, puro McLaren de 100 mil dólares y puro faraón insano. Ahora sí, con todo, loco. Ahora sí, un dúo versus squad insano. Vamos por, en busca del Oye, pollo G. ¿cuánto tiene que no jugamos? Ya tiene un rato, ¿no, Como Patito? unos 4 meses. Ah, no tanto. Yo creo, ¿no? El tiempo pasa rápido, G. O unos Sí, 3 meses, definitivamente sí, ¿no? loco. ¿Tres mesecitos? Sí, algo así. Yo creo que sí. No, bueno, sí, igual sí. No, Fue cuando bueno, jugamos igual los sí. versus y las partidas y eso, ¿no? Que nos Sí, encontramos igual primero en creo que una sí. partida y luego de ahí empezamos a jugar. Ah, desde esa partida es verdad, bro. Ah, qué chido. ¿Quieres quedar tú? Sí, vamos. ¿Qué tal? ¿Estabas jugando igual solito allí? Sí, ¿tú qué tal? ¿También solo? Sí, igual solo. Ah, Sí, es que perfecto. luego no quiero invitar a alguien, pero luego veo a todos como que con códigos o jugando con squads o así, y digo, chispas. Pero bueno, luego Güey, veo a los cuando que quieras, estamos loco, jugando solo ¿eh? versus squad y digo, vámonos. Ahí es. Güey, cuando quieras, aquí estoy, es un honor, completamente. Gracias, bro. Igualmente, yo siempre ando solo. O sea, literal, cualquier stream, métete y ando jugando solo. Cualquiera. Sí, te entiendo. Trátamelos bien, patito. Cayeron como. Ah, cayeron poquitos, no cayeron tantos. ¿Quería poquitos? Aquí tengo un güey. Buenísimo, allí. Buenísimo, loco. ¿Cómo andas? ¿Necesitas algo? Yo ando bien, yo ando bien. Ando al Ándale, huevo. cienazo, al millonazo. A huevo, huevo. Hay botsitos en la parte de atrás y hay enemigos aquí en el carrito. Este. Sí, No. bueno, loco, bueno. Estoy muerto. No. Bueno. Te percibo más Valió. DP, sí. Voy a Bueno, caer contigo. Creo la que sí primera es nos la de podemos atascar calentamiento. ahí, rico, ¿eh? Venga, sí se puede. La primera siempre es calentamiento, no pasa nada. Completamente. ¿Tú qué tal? ¿Tienes gente de dónde estás? Sí, tengo gente, bro. Llegas más rápido caminando. Sí, güey. No, esta madre es. Está bien lento esa madre, güey. Uy, se va súper lento. Pero lo bueno es que llegas. Sí, güey. Qué mala onda, me robó mi kill. ¿Te robó tu kill? Voy a preguntar al G qué signo del zodiaco es. No, no le voy a preguntar. Algo me da No, malas no, vibras de no. esa pregunta. ¿Qué signo eres tú, Pablito?
Leo. Leo a huevo. Yo ni siquiera sé qué significa la verdad, pero Ni yo, loco. soy Leo. La verdad, casi nunca he creído en eso. No, es ridículo. Posiciones. Bueno, es que hay gente que sí cree en ese pedo, pero posiciones de las estrellas no creo que determinen tu personalidad, si soy honesto. No, para nada. Para nada, sino las vivencias, evidentemente. Y bueno, siendo Leo, yo creo que. Ay, creo que sí eres Leo, loco. Ahí voy. Sí, me he topado con la, ni la típica niña de los signos. ¿Ah, Literal, me he sí? topado con alguna que otra, más que nada niñas. Me he topado. Que llego y me preguntan luego, luego, ¿qué signo eres? Y les digo Leo y me dejan de hablar. No, te Y. dicen, Ajá. Y luego les ¿qué digo, onda? o. O bueno, me dicen, ¿sabes por qué te dejé de hablar? Y dice, es que eres una persona súper tóxica y súper. Pues es ¿Ah, súper quién sí? sabe qué. Y o sea, me empieza a describir y yo, ¡hala! O sea, ya te está juzgando sin ¿Cómo lo conocerte, supo? pues. Tú, ah, wow. Sí, bien raro, la verdad. Pues sí, pues más o menos. Más o menos, pero no tanto. A la bestia. A ver, hagamos un cambio de skins, a ver, vente. ¿Un cambio de skins? Sí. Vámonos. Ahí, a ver. Mis chanclas, esas chanclas son las poderosas, G. Ah, wow. ¿Cómo es que no te escucha la gente? Creo que están por las casitas esos. Te describen cosas que ni tú sabías, dice. Sí, me han llegado y me han dicho, no, es que también es una persona súper que en el futuro va a ser egocéntrica y así. Ala. Y sí, me cayó uno en el casco, me cayó uno en el casco arriba. Ahí está noqueado. What? Cuidado, G. Esa skin es tan bonita, dice. La verdad es que sí está muy bonita la skin de Jinx. ¿Has visto Arcane G? G. Creo que tienes tu micro apagado, G. Si es que no estás corriendo por algún temblor que está ocurriendo. Ah, perdón, es que tengo problemas de audio, güey. Entonces, lo muteo y lo desmuteo. Ah, ok. Y yo hablando ¿Qué aquí, pasa? yo contándote, y tú contestándome sin pedo alguno, ya no. Ah, ok. No sabía que tenías problemas de audio. Sí, no sé por qué, hermano. ¿Qué pasa? Tal vez pueda Cada ayudar. vez que prendo el micrófono, hace como una interferencia el audio. No entiendo por qué, hermano. ¿Estás con la capturadora? No, voy cable directo USB-C. ¿USB-C? ¿Cómo conectas imagen a la computadora? Voy así cable directo, así cable directo. Ahorita voy con Power Mirror directamente Ah, a. ya. Ajá, pero a veces voy con el gato. Es que digo que a veces, no sé, depende de cómo funcione, güey. ¿A poco va a sonar Power Mirror ahorita? Ahorita sí, pero te digo que he probado varios, güey. ¿Sabes cuál te recomiendo, G? Y no te va a dar así, pero ¿Cuál? ningún problemita y va bien chido. ¿Tienes internet de fibra óptica? Sí, se supone, loco. ¿Cuántos megas de carga tienes? Ah, De o 100, de no, de subida. carga, de subida como 20, 25, una cosa así. Bueno, está bien, creo que sí jala. Bueno, descarga la aplicación que se llama AirPlay. Así como tal, Air, como de aire,
Y Play como de jugar. Esa es como directamente, o sea, en Microsoft Store. Descárgala. No, así de atascado. Está muy pro. O sea, te pasa la imagen sin latencia y no ocupas cables. Es sin cables. Y te la pasa en Ah, va, 1080 y a gráfico. 60 FPS. Ajá. Okay. Ah, pero si estás un Pero internet manchado, no, no, no. Yo lo hacía sin, con un internet fibra óptica, pero igual de 20 megas de subida. Okay. A ver, Patito, gracias, loco. Pero pues es como que más que nada, como la exclusividad de Apple, ¿me entiendes? Por eso es, vale como 180 pesos la aplicación. Pero está, Vale. es básicamente el Power Mirror Premium, así como el Pro Max. Plus Plus Pro Max. Ajá. Okay, lo voy a ver, loco. Sí, Lo voy la a neta te ver. lo recomiendo, ni no vas a ocupar capturadoras ni nada nunca más, creo, bro. Ya lo he Okay, probado y pues yo lo excelente dejé de tu ocupar recomendación. porque pues nomás porque me gustaba un poquito más cómo se veían los colores en el gato y ya. Pero en sí, pues pude haberme quedado allá sin problema. O sea, tú ahorita vas con el gato. Es que no soy tan fan, hermano, de irme sin cables. Me gusta así tiempo de respuesta mínimo. Ajá. Así un poquito más. Pero con AirPlay no va con latencia de audio Aunque. Va, y de video menos. va, 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 va. Confío. Uy, pobre. Pobre güey. Sí. Iba en. Pero no tengo. Si ves una Scar, patito, te la encargo, loco, por favor. Dale, dale. ¿Qué ando? Buenísima. Drop. Están allá en la revisión. ¿Vamos? Va, va, va. Sí. Venga, vamos a ir por el carrito. Vamos. Ojo. Ese es pollito mínimo, con todo. ¿Cómo se llama la aplicación que te recomendaron? AirPlay. Uy, gente aquí. Madre mía. Madre mía, allí. Nada más. Buena, buena, buena. El 5, No, manda. bro. Supuesto, pues. Qué bonita granada, loco. Con ganchito el güey, buenísimo. Buenísima. Diego Segura con 500 estrellotas, ¿me saludas al random con quien juegas? Claro, te manda saludos, Diego. Dile que saludos Saludos. al Madara. ¿Al Madra? Al Madara, es el apodo del Madara. Al Madara. Ah, ok. Es Buenísimo. un buen seguidor. Es el Diego, ya A huevo. te lo paso. Va a ser una carga Me lo porque a pasas. veces es medio pesado, Gracias. pero es Ah, buena onda. es complejo. Ya te entiendo.
buenísimo. Eran dos. Esteban, me saluda Zapatito, dice Esteban, gracias por esas 50 estrellotas, loco. Igual, saluditos al buen Esteban. ¿Al buen Esteban? Al buen Esteban. Esteban atascado, gracias por esas 50 estrellotas, hermano. Esteban Atascadation. Mándale saludos al G de mi parte y suerte en la partida, dice. Mira, ahora me toca a mí de este lado. Andan intercambiando saludos. Grande, de acá para allá, de allá para acá. Ahora te mando saludos, Escanor León. Ah, huevo. Un Atasnor. Atasnorcito. Escanor, me suena muy, muy conocido. Creo que alguna vez, bueno, no sé, pero alguna vez lo habré escuchado en uno de tus videos, o no sé, bro. Tal vez estoy equivocado. Sí, sí, sí. ¿Sí? De los siete pecados capitales. Bueno, ¿has escuchado ese apodo? O sea, bueno, ¿has visto siete pecados capitales? No. Es un anime que está en Netflix, muy bueno. Escanor se puso, pues, por un protagonista, por un prota que está ahí, loco. Ah, ok. Muy bien. Muy interesante. Se escucha que es un buen anime, la verdad, ¿el anime? Por el nombre. No es que no me guste, pero no tengo conocimientos, Miji. No me he adentrado en el mundo del anime, pues. Empapado a la. Sí, sí. Hay uno ahí, ¿no? ¡Hala! Tenía vida. Ah, pero todavía revives, ¿no? ¡Ay, qué buena! ¡A huevo! Ya nomás le voy a caer a ese y ya, me salgo. Bueno, tranquilo. Me voy a atascar. Huevo. ¿Cuál es mi anime favorito? Ah, yo creo que One Piece. One Piece es mi anime favorito. Yo solo he visto un anime y la verdad es que sí me gustó. O sea, ¿cuál, güey? Por el único anime que he visto, la verdad sí volvería a ver otro anime, pero lo que me da un poco de hueva es que son muy largos. Entonces... Es que sí son un chingo de episodios, bro. Sí, bueno, ¿cuál viste? Vi uno que se llama Death Note. No sé si lo has visto. Ah, Death Note, pues es muy bueno, bro. La neta sí me gustó. Es muy bueno, Patito. Es buenísimo, loco. Sí, estuvo muy entretenido. O sea, atascado, ¿eh? Me atasqué con ese anime. Me lo vi en una noche porque no podía dejar de verlo. Sí, sí, sí. Es súper adictivo Death Note, bro. No, eran dos. Desde la izquierda, loco. Venga, no pasa nada. Vámonos, vámonos. Sí, es el único que he visto. Es buenísimo. Qué buen anime. Es uno de los mejores animes, dice. Pues la verdad se me hizo muy bueno. Venga. Vamos por pollito, hermano, venga. Vamos, vamos. Loco. Sí, se me hizo muy buen anime. Hoy comí... una milanesa de res, sí. ¿Y tú qué comiste? Ah, huevo. Yo arroz con pollo. Arroz con pollito. Yo arroz con carne, igual. Bueno, arroz es un complemento muy bueno, la verdad. Me encanta el arroz. Sí, mucho carbohidrato, güey. Mucho carbohidrato, pero, y muy sano. Sí. Bueno, no muy sano, pero... pero... eso es bueno. Me gusta el arroz. ¡Venga! Huevo. Venga. ¿Has probado el arroz? ¿El arroz como que chino allí? ¿O no? Sí, Patito, el de... así como el que tiene como... carne, pollo, como... pollo. Sí, güey. El sí, que tiene pollo y salsa inglesa y eso. Y arroz frito, ajá. Uy, ese es mi arroz favorito. ¿La comida china es tu comida favorita? Me gusta mucho, sí, pero no es mi favorita. Yo creo que mi favorito es las hamburguesas me gustan mucho, la verdad. Las hamburguesas o el caldo de pollo. Me gusta mucho el caldo de pollo más. Y el caldo de pollo creo que le gana todas las comidas.
en mi Es que sí, opinión. bro, es que sí. Algo tan sencillo le gana luego a tantas cosas tan preparadas. Todo lo que sea pollo sudado, Ajá. soy fan. Pollo sudado. ¿Te gusta el pollo rostizado? Sí, no lo como mucho, la verdad, pero sí. Yo tampoco casi, pero sí, también está muy bueno. Me extrañabas, dice, sí, Diego, sácate las patas. Mis dos ídolos, dice, gracias, mi bro. Ándale, Diego, ándale. Sí, bro, ¿cuál es tu comida favorita allí? Yo creo que el mío es el caldo de La pollo. mía. Ay, Dios. Yo creo que los chilaquiles, bro. Chilaquiles sin problema alguno, ¿eh? Chilaquiles. Sí, los Eso chilaquiles. sí. ¿Pero con pollo o sin pollo? Con huevo. Con huevo o con carne o pollo. Sí, con lo que tú me quieras poner, yo sin problema alguno, ¿eh? Muy bien, los chilaquiles son muy buenos, la verdad. Venga, Ahora entonces sí. pollo, loco. Vamos a Pollo atascarnos en sudado. esta, pero macizo. Vamos a caer en medio, ¿vale? Totalmente. En medio, en medio, en No, medio, en medio, totalmente. en medio. Sí. Jalo, jalo, jalo. Eso es lo que hay. Buenísima allí. Buenísima, buenísima. Eso es todo. Bueno, loco, bueno. Suficiente, Vámonos. con que curaste. Buenísima, este traía un kit de 1 millón de vida. Bueno, hermano. ¿Andas chido de curas? Sí. Ando chido, ando chido. Bueno, no ando chido, pero ando chido de vida. Sí, ya vi, Juancito, ya vi, ya no. No te preocupes, men. Ya me di cuenta, loco. ¿Rushamos aquí? Vamos, 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 vamos. Vamos, y sin miedo. Va una granada hasta arriba. Uy, creo que eso casi me lo trueno. Buenísimo. Qué pelo. Watch out. Creo que te llega un bot. Cuidado allí. Jala, ese mancito. Re tóxico ese mancito, eh.
Watch out. Tengo uno conmigo. Este ya era el último. Uy, eso es un carro, Cerrar el ganchito aquí. I got supplies. What? Ese ya tiene dos ganchos. Tremendo. Tremendísimo el D. Vámonos. Oh no, creo que solo tiene un gancho y me lo dio a mí. Iré a buscar un carro. El micro, yo creo que tiene problemas con su audio, bro. Por eso no ha de estar hablando. Madre, sí, tengo, ¿cómo estás? Escanor con 10 estrellotas. Gracias, gracias, loco. Teniendo el micro apagado, perdón. Sí, soy muchas veces. ¿Cómo estás? No, no te preocupes. Tienes problemas con el audio, pues no pasa nada. Grande, loco. Watch out. Te lo robó. Oh, wow. No, hombre, ¿cómo crees? Si él se lo probó solito. Con razón. Bro. Estaba llorando, loco. Bueno, no, yo estoy llorando, loco. Watch out. Cuidado. Casi nos quedamos llorando los dos. No, pegaba rico el güey, Sí pegaba rico, neta. Lucio se llamaba. Lucio. Hola Brian, ¿qué tal, bro? ¿El gancho solo sale en el evento? Sí, no, sí sale en todas partes. Me tengo un problema con el audio, entonces cuando se me va el audio del juego, gracias, apago el micrófono y así se arregla y así voy como apagando y prendiendo el micro. A la bestia. Pobre chico. Sí. Lo maté nada más con 3 balas de la madre. De la madre. De la madre. ¿Tú cómo andas, patito? ¿Todo bien? Yo todo bien. Voy a buscar un... Bueno. Un vehículo con tu gancho. Con mi gancho. Dale, Brian. Gracias, gracias, man. Saluditos. Tuyo, loco, tuyo.
¿Y qué dice Puebla? ¿No hace calor ahorita? ¿No tienes calor? ¿En Puebla? Ajá. Está raro el clima. Bueno, está bien, la verdad. No hace ni calor ni frío, pero sí está haciendo un poquito más de calor. Es que está, güey. Madre mía, yo estoy a 29 grados, una cosa así, loco. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Bro! ¡Ay! Lo veo. Oh, pero... ¡Uy! ¡Amigo! Uy, están en la madre. ¡Oh, loco! ¡Están! ¡Ah, tengo uno ahí! ¡Están aquí, patito! ¡Aguántalo allí! ¡Ya los maté! ¡Si puedes! ¡Falta uno, loco! Uy, es que parecían que eran muy... insanos. Sí, se atascaron estos bros. Se atascaron, loco. ¿Y dónde están? Rodeo hacia la madre. No, está ahí. Estoy... No, estoy... ¿Qué pedo? ¿En internet? What? ¿Todo bien? What? Ya los tengo a los tres. No, a los dos. Buenísima. Buenísima. Falta uno. What? Regálame, no estoy entendiendo nada. Regálame el último, loco. Buenísima. What? No, se me fue el internet. Se me fue el internet. What? A la bestia. ¿Qué pasó? No entendí nada allí. Yo igual, como que se me quiso ir al internet, pato. Me apareció cargando en la pantalla antes de matar a los últimos dos. Ah, a mí igual, loco. A la bestia. Ah, estuvo divertido, ¿no? Es un hack. Estuvo todo chido. A buscar carro ahora sí. Sí, loco. Ahora sí, loco. Oh, se me fue la vida. Buenísimo. Vámonos ahora sí. Aquí tengo un poderosísimo Lamborghini. Bueno. ¿Cuál es tu carro favorito del juego, G? ¿Cuál ha sido tu coloración el favorita? ¿El juego? Uh-huh. ¿Topas el Lamborghini negro, güey? Sí. Ese. ¡No, ese, bro! ¿Qué? No, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¡El color! Ah, bueno, sí. Oh, cierto. Bueno, no pasa nada igual. Bueno, topas el Lamborghini de Batman. Sí, el Lamborghini de Batman. Sí. Bueno, ese, loco. Ah, oh, sí, está muy bueno, la verdad. El... Yo creo que el... McLaren. Igual el McLaren es muy bueno, ¿eh? Sí. No sé, pero igual yo creo que el Lamborghini es de los más bonitos. De todos. Sí. ¿Vas a ir a ver la de Rápidos y Furiosos 10? Ah, sí, dale, güey, por supuesto. ¿Viste la de Mario Bros ya, güey? No la he visto. ¿Está muy buena? Listo, vamos a verla, bro. Vamos. Está muy buena. Dicen que sí está buena, loco. Todo por ver a Bowser cantando sin pedo alguno. Sí, yo solamente he visto el clip de la canción. Yo igual, en TikTok se atascan bastante. Uh-huh. No entendía los memes. Pero pues sí está muy bonita la rola. Digo, se escucha muy original. Sí. ¿Ya fuimos a Pochinki, patito? No. Aún no. Pues vamos a atascar, ¿no? Se escucha muy bonita la canción y la película en general. Se escucha muy linda. Sí. Se ve muy linda, perdón. Sí, güey. A ver qué día voy a... Vamos a ver la de Mario. Ay, sí, jalo. Jalo. ¿Exquisito? Cayó uno allí. Ahí, loco. Cayeron dos. Ya. ¡Vamos!
De hecho, ando jugando Mario Kart 8, dice. Oh, muy bien, primo, muy bien. ¿Te gusta el Mario Kart? Sí, Mario Kart. Qué bien, bro. Tiene mucho que no juego Mario Kart, mi Javi. ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, loco. Todo bien, primitos. ¿Cómo les ha ido últimamente? ¿Cómo han estado en estas épocas? Bienvenido al stream, me saludas a Dianita, primo. Mario Kart, yo casi nunca he jugado juegos de consola. No, no tienes consola favorita ni nada. Consola favorita sí tengo, es el PlayStation 2. Pero a partir del PlayStation 2, me vicié con el PlayStation 2 y ya de ahí ya no jugué más. Pero fíjate que de Nintendo es el que menos he jugado, yo creo. O sea, ¿a poco no tenías no ibas a tener Wii, ni Wii U, ni Nintendo Switch? No, eso no, a mí sí no me llegó. Eso, ya mi tiempo fue PlayStation 2 y PlayStation 3, y... Es que era lo mejor, yo también, güey, yo también tenía Play 2. Sí, es que era sí. Mejor, ¿no? No, es que ya lo mío no fue Mario y eso, ya lo mío fueron los juegos de Narnia y todo eso, ¿sabes? Esos clásicos. ¿Los juegos de Narnia? Nunca los jugaste. Tremenda joya allí. Tremenda joya el juego de Narnia. Ay, no me acuerdo. No dejes manejar allí que convierte los carros en lancha. ¿Cómo? ¿Es plataformero? ¿De qué género es? ¿Es como de peleas o...? Ah, ya, es de historia. Lucy contra... Lucy contra... ¿Aslan? Sí. No sé, contra Ashland a puro guamazo, ¿no? Sí. No, era de historia, o sea, como tal la historia de Narnia, pero pues con obstáculos y peleas contra los pues sí, los malitos y así. Y te metías al ropero, así tú controlando al personaje y todo. La verdad, una joya de juego, ¿eh? Bien, primo, ¿y a ti? Muy bien, primo, pues aquí andamos echándole ganas. Okay, eran todos aquí. Sí, estaban. Me agarraron el coche. Sí, pero mi juego favorito, yo creo que de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, ha sido el juego de Spider-Man, el de PlayStation 2. ¿El 2? Sí. El de PlayStation 2, joya de la humanidad, bro. Joya de la humanidad. Sí. Joya totalmente, de la humanidad. Totalmente. Es que era increíble, increíble. Yo digo que ese juego... evolucionó, puso un antes y un después en los videojuegos, la neta. Claro. Mundo abierto, literal, te balanceabas, sí. Impresionante, físicas impresionantes, ese juego era impresionante, loco. Sí, un increíble juego, la verdad. Me marcó la vida, no la infancia, la vida me lo marcó. La verdad, muy buen juego. Sí, güey, es que sí. Por eso digo que el Play 2 es mi consola favorita. Play 2. Uh-huh. Hay un buen de loot y atáscate ahora sí. Grande, bro. ¡Ay! Fui por mi loot. Their vehicle is smoking. What? ¿Para dónde se fue? Se quedó al frente, ¿no? No lo quedé antes de buscarme. Buenísimo. Por aquí está mi caja, ¿no? Bueno, Patito. ¿Eran dos ahí, ¿no? O ya, con eso. Sí, pasaron en el carro a toda velocidad. Vale. También el Xbox 360, la verdad, una muy buena consola. Pero me gusta más el Play 2, pero el 360 igual, qué rico, güey. Muy buen. Qué rico. Sí.
Qué buenos tiempos. Esas consolas sí estaban muy chidas. Totalmente. Sí, el 360 también de mis favoritas. Es que, ah, la bestia. En el 360 me gustaba muchísimo jugar el Need for Speed Most Wanted. ¿Lo has jugado? Oh, sí. El que seguía la patrulla y no sé qué tantas weas, ¿no? Sí. Uy, Sí, buen está muy juego, bueno. ¿eh? De los mejores juegos de carros que existieron. Vámonos. ¿Con quién andas jugando, Patito? Ando jugando con Player G, el poderosísimo compita Player G. Ahí pueden buscarlo así como Player G. Ahí está en directo. Muy buena onda el bro y pues aquí andamos dándole unas partitas. Aquí hay gente enfrente, bro. Cuidado, ya que están aquí en todo en la parte de enfrente. Me lleva la bestia, gracias. Falabe, sí, Micro, ¿qué gracias pasa? nomás. ¿Todo bien por allá? Volteo, güey, empiezo a hablar. Venga. Uy, un juego que también me marcó la vida. Y ahorita con el ¿Cuál? comentario de Julio me recordó. El Resident Evil 4. A la bestia, no manches, Ah, loco. oh, bro, Resident Evil 4, joya de la humanidad, pero brutal. Y ya viste que salió el remake, estaba bastante bueno. Sí, Como estás jugando. lástima que no tenemos aquí humildemente PlayStation 5. Ah, Pero no, si yo sí tengo no. PlayStation 5. Qué Pero triste. muy buen remake se ve que le hicieron. Sí. Muy buen juego, la verdad, mi Resident Evil favorito. Creo que es el mejor de todos, el Resident 4. Mano con 10 estrellitas, ¿no? No, Lloro. no se activó. En la casita. Estaba muy atascado, loco. Y se subió la granada. Sí, se quedó en la barra, güey. Qué raro. Gracias, hermano. Thank you. Va a tirar otra, ¿eh? Buenísimo. Cuidado. Bueno, ¿cómo vamos? ¿El buggy puedes traerlo, bro? Sí, tú tranquilo. Oye, aquí ya no hay nadie, este es un... Hasta aquí uno, ¿eh? ¿Dónde? Ya viste. Marked Delicioso.
me curo tantito. Buenísimo. Ya nomás nos queda uno. Nos queda uno, loco. Mejía. Uy. Watch out. ¿Ahí está? No sé, pero hay una... un tanque medio manchada. Extraño. Una cosa extraña ahí. A la bestia, nos pegamos un primer baile de salsita. Primer pollito, loco. Primer pollito, buenísimo, bro. Si me estás escuchando, pero yo no a ti, loco. El audio, no sé por qué, hermano. Sí, bro, te escucho. Todo bien. Todo correcto. Delicioso, ¿eh? Ahí está. 35 kills entre los dos, algo bien. Buenísimo. ¿Cómo que bueno, ya cerró loco. El pase? Hoy terminó el pase. Ah, ya, en 1:43 nuevo pase. ¿Tú lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Ya no me han gustado los pases de último... de últimos... están horribles, ¿no? Temporadas. Sí, están muy feos, ajá, de últimas temporadas. Sí, están muy feos. Este pase de esta temporada, de la anterior, estuvo muy fea. Muy feo. Sí, completamente loco. Ala, sacaron un traje de burro de Shrek. ¿Quieres verlo, bro? A ver, ¿dónde? Mira, métete ahí a eventos, o sea, a donde te sale todo en fila, de arriba hacia abajo. Ajá. Y ahí sale, sí. ¿Cómo se llama? Donkey King Treasure. Ah, Donkey King Treasure. Es un traje de... Está bueno, bro. Está, es un traje de... es el burro de Shrek, bro. Oye, pero la demandota contra DreamWorks, ¿eh? Es digo, idéntico. Oye, y el zorro... ¡Alo! ¡Qué miedo! El zorro da pesadillas. ¿Ya viste el zorro? ¡Hala! ¿Viste? ¿El zorro te seduce? No, ma. No, ma. Sí está... qué atascado, loco. ¿Qué rollo con el zorro? Está medio raro. Pero el Donkey King está chistoso. Está bueno, es una máscara bastante buena, sin problema alguno. Sí, la verdad sí, está muy buena. ¡Amigo, se terminó el modo! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que...? Porque bueno, todo lo que... fue... a mucha gente no le gustó. Bueno, sí, a la vez fue bueno, pero nos van a dejar sin modo como 3 días, bro. Sí, 3 días jugando partidas así que todo el mundo se esconde. Y... que bueno, ni modo. A la bestia, bro. Ay, no, qué loco. ¿Quieres darle otra? ¿Una más? Pues una más, aunque sea una más, bro, y para las 2 horitas, ¿no? Claro. De directo. Claro, claro. Dale, bro. Sí, pues, igual estuvieron... estuvo 2 horas, bro, y en la noche fueron otras 2 horas. Ah, qué rico, 2 veces. Fíjate que yo también he querido hacer mañana y noche, pero sí está un poquito sí, atascado. Sí, pues, está atascado, pero a la vez le das oportunidad, en vez de hacer 4 horas de una, tal vez hacer 2 y 2 para que la gente que no se puede conectar en la mañana se conecte en la noche, ¿no? Claro.
Sí. Eso siempre lo quería hacer, pero no me da tiempo. Pues está muy atascado. Ya quitaron el modo, hermanos. Adiós. Ya quitaron el modo. Adiós. Bueno, a la vez estuvo bien. Porque ese modo no estaba tan chido. Sí. Sí. La neta sí estaba un poquito bugueado. Estos murciélagos. What? Es una garra. Está turbio, ¿eh? No, es como... Sí, es como... ¿Qué pedo, PUBG Mobile? ¿Qué pedo? Esta madre. ¿Qué tiene que ver esto con... el PUBG? Pregunta seria. ¿Qué pedo? ¿Qué es esta...? ¿What? Entró lo nuevo que te da la tienda y la patineta dice... Por lo traje X. Ah, va, claro, la vampira. Viene la patineta como habilidad, dice. Que ya hay evento, dicen algunos, pero no creo porque yo ahorita vi que no había evento. No creo. Ah, qué poca madre. ¿Dónde vamos a caer, nebre? Qué triste. Ah, ya estaba a punto de saltar en Stalber. Pero ya me acuerdo que ya no. Solo reinicien y sigue igual, pero con habilidades. ¿En serio? No, hombre. Entonces sí debíamos de... Igual, pero con habilidades. Sí, bro. Si no cae nadie, nos salimos, ¿vale? Y reiniciamos el juego. Sí. O de una, si quieres de una. Sí, de una. Vámonos. Sí, de una. What? Ahora puedes ponerte el globo, el humo. Ya también ya caen gordos reciclando tanto modo, ¿no? No manches. Ya que metan nuevas cosas. O sea, sí que metan nuevas cosas, pero pues. Buenas cosas, ¿no? Cosas todas feas. No manches, ese mapa era el que estaba todo feo. El mapa era el que no queríamos. Ah, sí, ya está. Ah, sí, ahí está. Ah, mira, ahí está la tiendita. Ok, y una patineta Jet Boost Board. 5 segundos. Sí, lo actualizaron muy rápido. Uh-huh. Sí, es un traje ghillie. Algo que te avienta, el globito. Un marcador de enemigos. La tienda y una patineta. A ver, vamos a probar la patineta. Traje Gilly. Creo que la patineta es lo más chido, sí, totalmente. El globito. Es lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. La patineta es lo nuevo, así que vamos a probar eso. Venga. Hola, Patito. Hola, Lina. ¿Lista para el torneo? ¿O no lista? ¿Para cuándo es, Lina? Que ya ni yo nomás nos inscribí, pero creo que nos inscribieron. Y ya no sé ni para cuándo nos toca. Vamos a ver. Un minuto aparejando. Bien ahí, PUBG. Empezamos bien. Madre santísima. La patineta será como la burra, sí, quién sabe, ¿eh? ¿No? Sí, es lo mismo. Qué novedoso el PUBG, dice. Ya la verdad es que sí, deberían de cambiar ya el modo. O sea, ya deberían de meter nuevos modos. Pero, pues bueno. Deberían de regresar el modo de la burrita. ¿De la burrita? ¿Qué? ¿Cuál es ese? Del dragón. Ah, que era un león, ¿no? Creo que era un león, güey. Ajá. Estoy seguro. Era un león, una burrita, un dragón, un nahual, un burro. Estaba bueno. De todo, ¿eh? Oye, me siento más ligero, ¿tú no? Siento menos peso. Siento mejor el juego, la neta. Yo lo siento exactamente igual, Migi. ¿Para qué te miento? Sí. Vamos a ver. Yo lo siento un poquito más...
más ligerón. Vamos a ver. Gaby, ¿cómo estás, Gaby? En el mensaje de Insta te dejé el link del grupo. Ok, 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 Lina. Muy bien, gracias, Muchas gracias, Melina. Ahí estamos listos para el sábado. ¿Sábado? ¿O qué día? Sí, no. Sí, sábado. Nomás tuvimos una partida de sufrimiento, G. Fue lo bueno. Bien, bien, bien. Y no estuvo tan mala, No estuvo tan mala, Jotito. Puf, y si quito el evento, nada, mejor regresarme. No, hombre, ese compadre. Bien random el PUBG, la verdad, Benzain. En fin, sí, güey, es que, no sé, como que está afectando mucho. Es que como que le meten mucho, se atascan un poco, la verdad. Sí, le meten mucho y a la vez no le meten nada. Sí, 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 puros bugs a veces. La verdad. I got supplies. Bug número uno, mi loco. Bug, ¿qué te pasó? Una barrera invisible en el aire. Medio extravagante. Uy, estaba rusheando este güey sin casco y sin chaleco. ¿Ya tienes la patineta? What? No, bro, no me gusta la patineta. ¿Qué, está fea? No está fea, pero no me gusta, no es mi estilo. Ok. ¡Oye! ¡Ah! No, oye, esa patineta está muy fea, bro. Está muy lenta la patineta. No lo sé, está buena la patineta, pero a la vez está fea. Sí, ya estoy lista para el sábado. Ya te voy a decir una estrategia en la que muy seguramente la vamos a ganar, ¿ok, Lina? Bueno, no seguramente, porque no hay que celebrar antes de tiempo, pero... No sé si me escuchaba. Va a estar bueno, Lina, ¿vale? Tengo un plan. No sé si estaba más rápida que la visita, vamos a ver. Vamos a... sí. Estuvo feita la patineta. Amigos, me ayudan con una reaccioncita, porfa. Vamos por las 400 y ya me retiro para el directo de la noche, raza. Vamos a hacer 2 horas y media hoy. Sí hay botón de saltar en la patineta. Pero salta como bien poquito. La animación de inicio está muy lenta. Sí, va como que inicia muy lento. Si tienes que echarte a correr, eso no te va a servir. ¿No te va a servir? Okay. Siento que el ping me está yendo un poquitito... Ah, no, me va igual de feo. Olvídenlo, es mi internet. Yo también, o sea, yo me siento gelatinoso, no sé tú. Un poquito gelatinoso. Yo igual, un poquito lagueado. Sí. Bueno, pero ya se irá arreglando, supongo que ahorita porque acaban de meter el modo. Sí, siempre decimos... es que lo metieron ahorita, güey, pero... ahorita se va a arreglar. A ver... ¿Hay gente? ¡Uy! ¡Uy! Sí. ¡Uy! Cuidado. Cuidado, loco. Una ratita. Uy, son buenísimos. Vamos, G, te los haces. No, loco. Arriba el tuyo. Qué buena, G. Gracias, loco. Me acuerdo un poquito. Es 100% real. No, bro. No, hombre, ese vato estaba perdidísimo, pero me voló la cabeza. Qué rollo. F. Bueno, F cita, loco.
Pues la repetimos, ¿no? ¿Cómo darle, loco? Ay, no hay ninguna granada. Mira, ponte la patineta ahí. A ver, voy a dejarla, tengo que mover de mis controles un poquito. Ay, no puedo sacar la patineta. Ahí está. Sí, pero moví mi cargador. Let's go. A ver. No. A ver qué tan alto salta. Está más rápida que caminar, o sea, sí. Ojo. Pero sí, no sí, sé. Sí, totalmente, ¿eh? Ah, no sé si ponerla como predeterminada, o sea, no sé si me gusta, la verdad, ¿eh? Pues no está tan mal, ¿eh? O sea, ya que lo veo así, no está tan mal, pero... O sea, hablando de efectividad o funcionalidad, creo que le veo más funcionalidad a la tiendita, por ejemplo. Sí. Que a la patineta, porque pues, no sé. Hay que probarme los poderes. Aguántame. Hola, güeyita, Saritos, ¿con quién juegas? ¿Con Player G? Ando jugando con Player G. ¿Cómo andas, Will? ¿Bien y tú? ¿Cómo estás, Will? Y ¿cómo has estado, Patito? ¿Todo bien? El G. Hola. ¿Todo bien, G? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le disparaste, G? Le intenté disparar, ¿no? Es algo de la nueva actualización. Te juro, está como... Como raro, ¿verdad? Está como bugueado. Está bugueado, ¿no? El disparo está sí. Un poquito bugueado. Ok, te entiendo. Te entiendo perfectamente, G. Venga. Vámonos. Venga, racita, yo creo que si sí llegamos a las 400 para llegar allá al rato a la directo, al directo de la noche al 100. Vamos a aprender sí, directo como a no las creo que te baje, Brian, 9, no sé si baje 8 vida cuando estés, digamos en la patineta. Ah, sí, moviéndote. Creo que no. ¿Quién sabe? Ajá, creo quién sabe, la verdad que la probé así como de rápido. Como ajá, 10 segundos, la verdad, una cosa así, güey. Cambio de habilidad. Sí, me voy a poner la tiendita porque no me gustó la patineta, la verdad. Te soy sincero. Me voy a poner la tiendita que... Sí, es que yo tengo algunas buenas tácticas con la tiendita, la verdad. Ah, como escudo. Ajá. Vale. Sirve muy bien, o hay veces en las que si te salva, por ejemplo, que ya no tienes balas en pleno enfrentamiento y pues si te salva muy feo. Tienes razón. Sí, la tiendita sí pone escudo bastante chido. Pero igual la patineta para correr o para huir se ve bastante bien. Sí. Vamos. Venga. Ángela Rivera, let's go. Saritos José, un saludo a mi hermano. Ah, su madre. Vamos a darle.
Ah, Sandy, claro que sí, por supuesto. Mira. Por supuesto. Johan, gracias por esa reacción stream. Aquí también hay una Ángela Rivera, dice. Sí, yo creo que es la misma Ángela Rivera. ¿Ah, es la misma? Yo creo que Ángela sí. ¿Ángela Rivera? Sería una coincidencia muy rara que haya dos Ángeles Rivera. Muy grande, ¿no, Ángela? Sí, Rivera. La verdad, sí. Bueno, que mi primer apellido es muy común, ¿eh? El mío es muy común. Rivera no es tan común, la verdad, pero yo me apellido Muñoz. Y bueno, sí, encuentras Muñoz hasta... No sé. Pero Muñoz no es común, ¿o sí? ¿No es común? A mí se me hace muy común. Creo que tengo en mi chat tengo como tres Muñozes. Según yo, ¿eh? ¿Tú cómo te apellidas, loco? Beltrán. Mi primer apellido. Beltrán. Uh-huh. ¿Es conocido? Pero Muñoz no conozco muy... Bueno, yo no conozco a ni una sola persona Muñoz. Más no, que a ti. ¿Es en serio? Nah, hombre, no es cierto. ¿De verdad? ¿En serio? Fíjate, yo conozco un buen... No viene nadie, qué raro. No, Pero creo que tú vas a llegar primero que yo con la patinetoski. Ah, pues mira. Ah, no sube la colina. Y me dio dos monedas nomás. Ah, no, entonces sí está más chida la patineta. Ya no me acordaba que ya no te da. Es que yo pensé que la moneda te daba 10 monedas, pero entonces yo por eso me confié de que era mejor. ¿Sabes? Porque antes te agarrabas a todos en campo libre. Ah, ok. Es buena esa idea. O sea, caías con la tiendita, comprabas rápido una SCAR o una KM y te agarrabas a todos en el campo abierto sin armas. Ah, huevo, wow, ese ataque que está bien chido. Pero ahorita no, nomás te da dos... Nomás te da dos moneditas. Muñoz es el... Muñoz. Sí, nosotros estamos jugando con Patito Gamer. Una persona... Atascada a la bestia. Qué atascado ese tipo. Nah, sí. Sí. Pobrecito, ya valió que sale así. Está, sí, pero sí, que sí. Se lo lleve la que se lo trajo. SpongeBob. No lo sé, hermano, la patineta como que todavía no me termina de convencer. ¿Sabes? Sí, loco. Como que siento que la patineta le falta más velocidad, ¿no? Sí, siento que le hace falta, está como que muy lentita. Sí. José, muchas gracias, loco. Besotes, crack. Entonces ya no se puede hacer el gancho, dice. Pues yo creo que sí se puede. Yo creo que no quitaron el... ¿El crafteo, sí? No, ahí sigue el crafteo. Entonces, ¿sí sigue el crafteo? ¿Sí sigue? A ver. Sí sigue el crafteo. Sí, está crafteo. Qué bueno. Pero no agregaron un nuevo... Sigue el gancho. No, está lo mismo. Así que viene agregado nuevas como cosas para craftear. Ajá. Pero no, loco. A ver... No me dio el gancho. A ver, aquí se me lo da. ¿Cómo vas, Patito? No me lo dio. Voy mal porque no me da el gancho. Ah, es horrible. Hasta como con 6 intentos, una cosa así, güey. Ahorita yo llevo 6 y no me lo he dado. Ay, no, ya bugué. Estoy bugueando. 7. Ahí está. Confío que en los últimos 3 me lo va a dar. Dale, yo también. Raúl, gracias, loco. Pero a mí se me acabó el evento, ¿qué está pasando? Dice, ya te has de haber llegado, bro, porque a todos se nos acabó por un segundo, pero ya regresó.
Uy, aquí te voy a dejar dos molos de las gordas, de las De la Super atascadas. Molo Plus Sí. Air Game. Ok, halo. Tan chidas, ¿verdad? Sí, tienen un alcance, pero cabrón. Tremendo. Sí. Gracias, loco. Dale, dale. Esto por acá. Esto por acá. En este va a salir el gancho. Yo confío. No. Dale, 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 suerte, suerte. ¿No? No. Tengo dos intentos más. Dale, 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 dale. Ve por él, ve por él. No veo una barreta ni nada por el estilo. ¿O ya tienes mele? Ya tienes. Ya, ya tengo, ya tengo. Ah, no, no tengo. ¿No? Ocupo un melee para hacer el ganchito. Francesco. Francesco, Francesco. Francesco. ¿Tú cuál crees que pega más, Patito? ¿Qué crees, Patito? ¿AKM o Beryl? Uy, las dos son muy buenas. Pero en cuanto a poder así de poderosa, de que pegas menos balas y matas más. Yo creo que la AKM. AKM. Sí, Es que yo creo que la AKM. sí, ¿verdad? Pero la de Beryl igual es más rápida. Ahí ven, botsito. Sí, yo creo que la AKM igual. No, me queda uno. Ya valió. Ya estuvo que ya valió. Último intento y creo que ya no me lo dio. Buenísima. A la última. Y allí también se lo dio. Uf. En el mismo intento que pro. Haz la bestia. Qué rara esa patineta. Me gasté los 10 intentos para sacar el gancho. Puede ser. Uy, una WM. Atascadís. Sí. No. Una WM y una grosa. Más atascado no se puede. A ver. Un saludito al Gilberto, un saludito al Gilberto. ¿Ya se armó el pollo o no? Ya se armaron varios pollos. Si quieres, tráete el carro, oye. Que se me olvidó que teníamos carro y... Ah, no, ya vienes volando igual que yo, ¿verdad? Ese ya viene volando como un ave libre. Es con el que estás jugando. ¡Ah! No, hombre, pues yo pensé que otro Gilberto. Pues quién diría que Madre, estoy es. hablando con el micro. ¿Quién diría que es el G? Que hay como ¿Qué 15 pasó? Gilbertos en el stream. Y te mando saludos, Pau Pau. Gracias, gracias, muchas gracias.
Sí, yo soy Player G y estoy aquí con Patito Gamer. Estamos como atascándonos en dúo para atascarnos y salir pollitos. Llevamos uno, ¿no? Apenas. Sí. Venga, vamos por otro más, sin problema alguno. Uno y como con 100 kills lo sacamos. Ah, sí. Uy, no hay carro, qué mala suerte. Voy. Si no, no hay nada, loco. Ya viene el aire, ¿eh? Acá tengo un carro. Si quieres, vente para calle. Contigo. Hola, mijo. ¿Qué tal, mi abuelos? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido al stream de la tarde con Patito Gamer. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está, mi bro? Ahorita vamos a volver a aprender en la noche. Ojo, un año y 4 meses de colaborador. Tremendo, abuelos. Muchas gracias, bro. Esta partida sí me fue muy mal y llevo 0 kills. No me he encontrado con ningún enemigo en toda la partida. Me fue fatal. Tranquilo, loco. Yo voy 6 kills, pero... súper bien. Con permiso. Sí, un poquito atascado, loco. F, bro, le fallé el tiro. Ese tiro nos va a costar. No, podemos con ellos. No te preocupes. Uy. ¿Molo? ¡Ah, la super molo atascada plus! ¡La madre! Delicioso. Creo que ya los maté. ¡No! Cuidado. Buenísimo, buenísimo. Me quemé con mi... Uy, esa molo sí está demasiado atascada, ¿eh? Sí, la molo Hyper Plus tiene pedos, loco. Sí. Listo. Yo pensé que eran los 4, pero nomás eran 2. Se sintieron como 4, la verdad. Sí, se sintieron como 4. Lo hicieron bien. Sí, sí. Bonito humo. No cortes. Una bengala por allá. Está como a 8800 metros, pero vamos. Vale. Así está como hacia hospital, ¿no? Una cosa así. Algo así. Con todo. Pau, ¿cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Pau, la competencia del Fruitsy. Atascadilla. ¿Conoces el Fruitsy? Sí, probé el Fruitsy, sí. Sí lo probé.
¿Y probaste alguna vez el Pau Pau? Sí, claro. Por supuesto, congelado y por atrás, sin albur. Completamente loco. Bueno. Sí, muy bueno el Pau Pau. Sí. ¿Eras Team Frutzy o Team Pau Pau? El changuito de Frutzy estaba chido. La neta, Team Frutzy. No te lo voy a negar. Es que el changuito, sí, sabía mejor. El Pau Pau sabía como... Sabía como medio... Sí. Medio sin alma, no sé. Sí. Frutzy con azúcar. Uh-huh. Sí, totalmente. Y luego sacaron el Boeing de triángulo. Uy. Ah, la bestia. Creo que ya valimos, sí. ¡No! Ah, te vas a... No, tranquilo. Pensé que ibas a quedarte aquí. ¿Probaste alguna vez el Boeing de triangulito? Sí, claro. Sí. No. Ah, está llorando, bro. Pero otro nivel. Voy con la Molotov Super Plus mega hiper atascada, loco. No puede ser, loco. Delicioso. Creo que se fue loco. Creo. Watch out. ¿Quién sabe dónde está? Yo creo que vuelvo a aprender como a las 8 o 9, mi Gonzalo. Voy a comer algo, descanso un ratito y prendo otra vez, bro. Uy, siento que quedan muy poquitos, ¿eh? 14 y el área está gigantesca, sí. Quedan muy poquitos para la tremenda área que hay. Esta partida estuvo medio lentilla. Medio, sí. Ey, amigos, si me ayudan a ir dejando su reaccioncita, estaría chido que llegáramos a las 400 reacciones. ¿Te gusta el pan? Sí, quiero un pan. ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Tienes o no tienes? Sí, yo creo que el de 1000 hojas. Okay. ¿Suena rico? ¿Qué es eso? ¿Es los de 1000 hojas, o sea... Ajá, sí, los de hojaldre, sí, esos meros. Ok. Los que tienen así como muchas capitas. O el, voy a sonar muy, perdón la palabra, muy mamón pronunciándolo, pero el croissant. Es rico, ¿eh? Es como el vato que checa los panes. Ajá, sí. Por eso lo pronuncié como él. No, ese vato sí es una tremenda jalada, la verdad. Dice, bueno, pues aquí andamos probando el pan. Textura, podemos sí. Notar una consistencia seca. Soriana, barato, uh-huh. 80 pesos. Ajá, sí. Súper económico, me costó 300 pesos. Sí, súper económico. 1500 pesos y empieza a probarlo y no, está seco. Esta weá está seca. Hasta lo escupe y todo. A la madre. No manches. Vale, no sé. Lo tengo. Buenísimo. Ey. Sí. Nah, qué mentira. Esto no era solo uno, ¿eh? ¿En serio era solo uno?
Se sintió como 20, güey. Se sintieron como 20. Como Se sintieron como 79, güey. 20. Sí. O Ah, no, sea, pero. ¿what? Hay un micro. Sí. ¿Cómo? No, no. Estoy acá. Watch out. Estoy ocupadito, Kilo. Aquí ocupado. Ya, Buenísima. ya fueron, ¿no? Ya fueron. Sí, ese vato sí es una marranada. Sí, güey. Vean el hojaldrado. Ah, no, ¿qué dice? ¿Cómo se dice? Lo Laminado. dentro del laminado, el adentro del coso. Sí. Tiene un buen laminado, güey, totalmente. Y esas madres. Sí. Mi compa, el de los panecitos. Hay un pan Bimbo que se llama cruapan, que es como el pan de sándwich y está delicioso, dice Joaquín. A la bestia. Hay panes de Bimbo que casi nadie conoce y hay buenos. Sí. Puedes traer. Desatóralo, loco, tú, güey. Grande. No, hombre, ya. Vete, derecho. Tengo uno aquí arriba, Patito. Procedo. ¿Y cómo va ese bien? Pues voy empezando apenas, mi bro. Llevo 16 días. Muy bien, ya aguanto más peso cada vez. Aguanto mucho más peso, estoy subiendo mucho más peso cada vez más. Mucha más resistencia y cada vez mejor técnica. Uy, creo que ahí hay gente. Toma, sí, tómatelos. Por hacer la de lujo, bro. Dale, tú puedes, sí. No son tan buenos. Amigos, nos faltan ya nomás 10 reacciones. Yo creo que esta ya va a ser mi última partida, Rosita. Porque voy a aprender ahorita en la noche otra vez. Por andar de chido, dice. Sí, me. La verdad es que sí. ¿Dónde suena ese chaval? ¿Dónde está? ¿Está metido en los cimientos de la casa o qué rollo? Ese man. Ah, sí estaba arriba subido. Qué chido. Uy, le entra una Molo Plus. Buenísima allí. Pues vemos cómo la gana allí. Y nos vamos a comer algo ahora sí. A ver. Muchas gracias, gente, por su apoyo de ahorita de ese directo. Nos vemos ahorita en otro ratito. Bueno, ahorita que acabe la partida me despido. No te vayas a sentir la Es el idea, no segundo tienes. directo ahorita, ¿no? ¿Cómo No, estuvo? bro, ahorita es mi primer directo y ahorita vuelvo a aprender el segundo en un rato. Ah, entonces descansas como una horita, loco.
Ajá, descanso como una horita, 2 horitas y ya vuelvo a aprender. Y le pego otro ratito al PUBG. ¿Cómo ves? ¿Está bien, Huevo. no? Bien, 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 súper bien, loco. Sí. Dale. ¿Tú le vas a pegar otro ratito? No, yo tengo que dar clases ahorita, hermano. ¿De qué das clases? ¿De guitarra? De música. Sí. Qué chido, bro. Sí. Sí, gracias, loco. Algún día me gustaría aprender a tocar la guitarra, a ver si algún día me enseñas. Cuando quieras, hermano. Va. Tocar un instrumento debe ser chido, la verdad. Es muy chido, es muy muy chido. Se te abren mucho, se Muchos te abren temas de más mente. conversación y todo, ¿no? Pues... Sí. A buscar a la última serpiente y nos vamos ahora sí. Venga, Recuerden amigos, entonces tenemos nos vemos stream en 1 hora y media. Tenemos stream a las y ahorita me maté. 8:30, yo creo. Tenemos stream a las 8:30, así que no se lo pierdan, chicos. Antes de que se vayan, pongan su recordatorio, una alarma dentro de 1 hora y media para que se pongan al tiro. Y pues nos estamos viendo ahorita, raza, ¿eh? No se vayan a olvidar que voy a invitar al Rojo y al Cris. Ah, si no me aceptan, no los vuelvo a invitar en mi vida, locos, ¿eh? Porque ya, 4 días seguidos invitándolos. Ya, el tercer día ya no pudieron. El cuarto día ya si no pueden, ya pues pasarse de lanza, loco, ya no los vuelvo a invitar en mi vida. Pero bueno, voy a invitar al Cris y al Rojo y le vamos a estar pegando unas partiditas ahí. Y pues nos vamos unas 2 horitas y media igual en la noche, pues. Ahorita igual van a ser 2 horitas y media. ¿Quién sabe cómo se esconde en verdad? Está Sí, no tengo idea. acostadito. Sí, loco. Ah, míralo, ahí está. What? Uy, le puedes romper la paredcita. Uy, Tiempo de por amigo, qué poco. bueno, loco. Buenísima. Pensé que te mataba. Victory belongs to ¿Cómo, us. Fermín? ¿Cómo así, negro? Me parece bien ese. A fuerza, loco. Ahora sí ese G sacó top killer. Buenísima. Vámonos. Adiós amigos, nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito. Cuídense, coman bien. Y ahorita nos vemos en un rato, ¿vale? Bye, Racilla, bye, 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 bye. Adiós, Migi. Gracias por aceptarme jugar unas partidas, Divertido, bro. gracias Y a pues, ti por invitarme, mi hermano. ya sabes que ya andamos para jugar cuando tú gustes, bro. Güey, cuando tú quieras, aquí estoy. Siempre estaré. Dale, bro. Uy, hicimos Te eso mando al mismo fotos, ¿qué onda, tiempo. estuvo? ¿Hiciste tú también eso o lo hicimos Abrazo. los dos? No, Ah, no, no. no, creo que se sincronizan los Sí, se dos. sincronizan. Ah, Dale, bueno. bro. Dale, descansa Sale. allí. Besotes, loco. Gracias.